CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Magdalena Medio. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura, al parecer, de un individuo que se encontraba en el sector conocido como Pozo 7, en donde acababa de herir a una persona con arma de fuego. Aproximadamente de las 5 de la tarde estábamos en una toma de localidades, en un plan candado, de acuerdo a una información dada por la ciudadanía, nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. En esta situación, pues inicialmente logran darse a la fuga un sujeto, el cual ya nos habían informado que estaba armado. Este sujeto, pues al notar que ya las unidades estaban saliendo del lugar, vuelve a uno de los sitios donde ya teníamos la información, hace unos disparos, sale otro sujeto herido y en la reacción es capturado el agresor. En el operativo se le incautó dos revólver calibre 38 con sus respectivas municiones. A este sujeto se le hallan en su poder dos armas de fuego calibre 38. Una de estas era la que probablemente había utilizado dentro de la comisión ahí de las heridas que le practicó pues al otro sujeto. No revierte gravedad la herida, ya que fue a la altura de la cadera, en la región derecha, y en ese momento está siendo colocado a disposición de la autoridad competente, como es el caso. Esto sucede entre Pozo 7 y el sector de una zona marginal de Barranca Bermeja, donde estaban llegando aproximadamente de las 5 de la tarde estas personas. Parece que es una situación particular entre ellos y pues se da como resultado pues una reacción, como lo dije anteriormente, la captura del agresor con estas dos armas de fuego. Cabe resaltar que los índices de homicidio han disminuido en Barranca Bermeja. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Magdalena Medio.